día de ayer, vámonos, señor director, con este post de estas protestas que se generaron el día de ayer. Dice una parte de los jóvenes que estaban protestando que las mismas se debían a que muchos inocentes fueron apresados por la policía. Es cierto que apresaron muchos menores de edad, mucha gente que no estaba ahí. Nosotros hemos dicho desde el principio que el sector San Martín el lunes a las 5 de la mañana debió ser intervenido, pero no que se hicieran estos operativos después de en el que se apresan a gente que no tiene nada que ver con esto. Entonces se hace estos apresamientos en base a una labor de inteligencia y no como si fuera una red en la que se pescan a todo el mundo. Vamos a ver estos dos videos para ver lo que dicen los muchachos y otro que me imagino que es un relajo en el caso 2A de este que dice que la protesta se debieron a que los puntos de droga estaban cerrados. Vamos a escuchar, señor director. Hemos tirado a la calle porque las autoridades hoy, la policía de Dicrín, Dicán y la uniformada se dieron la talla y el lujo de ellos sabiendo quiénes son los verdaderos delincuentes, sabiendo quiénes son los que están tirando tiros, sabiendo quiénes son los que se están matando, vienen y sacan un inocente de su casa durmiendo a levantarse a trabajar. Y ahí me lo tienen dique por investigación. Desde las 9 de la mañana sin desayunar y sin comer. No lo dejan ver, no dan una respuesta. Dique que ahora no lo pueden atender porque la policía que se lo llevó están comiendo. Oye, qué bien. Y el menor, el inocente, que se lo lleve el diablo, no come, no hace de nada, sin culpa alguna, preso. O lo matan todo o lo sueltan. Vamos a ver el otro, señor director, el 2A. ¿Qué está pasando aquí? Que no nos quieren abrir los puntos, entonces, pues estos tigres tirando tiros, entonces, nosotros estamos quemando goma, porque queremos los puntos abiertos, queremos huele. Me imagino que eso es un relajo, pienso yo. Vámonos con el próximo, señor director. Los operativos continuaron en el día de ayer en el sector San Martín. Se realizaron operativos como este, pero también allanamientos selectivos en el sector, como vamos a ver más adelante. A mí me tomaron la puerta, me despertaron todos los niños y se metieron como por su casa sin picar. Jefe de Dicrín y otro blanquito ahí más. ¿Qué buscas ellos? Arma de fuego, donde no se tiró ni una velita. Que ellos tienen que ir a los puntos. Arma de fuego. Las armas. Me llevan el hermano mío. Ellos están buscando las armas de fuego donde cayó la bala. Y agarraron un corro de para allá de la 17 con metrallador y de todo y empezaron a tirar tiros para acá abajo. A eso no lo buscan. De aquí van a venir pan y le van a dar un tiro a la puerta, no, de rabo chivo. ¿Cuál puerta han tumbado en rabo chivo? Díganme ustedes que son camarógrafos, ¿cuál puerta han tumbado la policía de rabo chivo? Tumbarla de los puntos y ni entraron, ¿me entiendes? ¿Saben cuáles son los dueños de los puntos? ¿Saben cuáles son los ladrones? ¿Saben todo? Entonces vienen donde los infelices, donde los que están trabajando, donde los que están haciendo la cosa bien, ¿eh? Un niño, se llevan a pichón un niño que es un infeliz. Vamos a hablarte claro, no tanto ni un infeliz. En mi casa lo sacaron dormiendo. ¿Cómo tú crees que nosotros podamos estar viviendo esto con la policía? En vez de nosotros sentirnos protegidos de lo que está pasando todos estos últimos días, tengamos que sentirnos más asustados con la policía. Tengamos que estar más asustados con la policía que con los delincuentes. Esto no puede ser. Esto no puede ser. Nosotros tenemos que estar asustados con los delincuentes, con la policía. Ayer no se vio un policía que anoche. Antes de anoche no se vio un policía. Oye,
Antes de anoche no se vio un policía. Eso es lo que nosotros decimos, lo que dice este muchacho, que no va la policía de noche cuando están los tiroteos. Vamos a enfrentarlo directamente a los que están provocando esto, no después de que ver si lo buscan, eso es de cobardía. Es ahí cuando están, que hay que enfrentarlos. Vámonos con el 3A, señor director, para que veamos lo que dice nuestra hermana Xiomara Arias sobre los apresamientos que se hicieron el día de ayer. Les saludamos en nombre de nuestra Policía Nacional. Les informamos que luego del incidente ocurrido en el sector San Martín, aquí en San Francisco de Macorís, nuestra Policía Nacional se informa sobre el apresamiento de un hombre de 34 años acusado de ser uno de los presuntos autores en protagonizar un incidente a tiros la noche del domingo en el sector San Martín, aquí en San Francisco de Macorís, luego de un amplio recorrido realizado por diferentes sectores de esta ciudad. Según el informe, el detenido fue identificado como Junior Rafael Reyes Abad alias Juan, de 34 años. De acuerdo a investigaciones, se presentó a un supuesto punto de droga propiedad de Fausto, ubicado en el sector San Martín de esta ciudad, acompañado de unos tales Luis La Figura, El Mello, Chiqui, Juan El Compadre, Ricky El Gordo, Dariel, Caquito, Joel El Chicharronero, Jairo 115, David El Ovejo y Papito, quienes iniciaron un intenso tiroteo por varios minutos, por lo que se mantiene la búsqueda de estos antisociales, exhortándoles a que se entreguen, así como también que entreguen sus armas. También refiere el informe que dichos operativos se realizó en compañía del DICAN, de la Dirección Nacional del Control de Droga, de la DICRIN, así como de agentes de nuestra Policía Preventiva. En dichos operativos, varias personas resultaron detenidas, así como también fueron ocupadas más de 500 porciones de un vegetal verde, el cual se presume es marihuana, así como también 1,000 porciones de un polvo blanco, el cual se presume es cocaína, radios de comunicación, balanzas y varias cajetillas de cigarrillos. Reiterándole una vez más a que se entreguen Luis La Figura, El Mello, Chiqui, Juan El Compadre, Ricky El Gordo, Dariel, Caquito, Joel El Chicharronero, Jairo 115, David El Ovejo y Papito, para evitar cualquier enfrentamiento con nuestros agentes. La policía sabe a quién tiene que apresar. No entendemos por qué es que se producen estas cosas. Decimos, la policía debe enfrentar en el momento, en la noche, cuando se están produciendo estas situaciones. Y la policía sabe cuáles son los puntos de droga, quién es que enfrenta con armas, como esta, con fusiles, con UCI, todo esto la policía lo sabe. Entonces no sabemos por qué que actúan de esta manera, generando toda esta situación peor dentro del sector, porque entendemos que esto se debe a sectores, incluso sectores que cualquiera entiende que no se pueden juntar, que se han juntado para provocar esta situación de caos en San Francisco de Macorís. Sectores que saben lo que están haciendo y qué es lo que buscan con esto. Cada uno sabe qué es lo que busca. Unos buscan tener el liderazgo que en un momento tuvo quien quizás falleció en un momento, y están buscando quiénes son los van a ser los dueños de las drogas en el sector San Martín, pero que en estos momentos tienen el contubernio de otros sectores. Y entonces tienen encima una Policía Nacional que está actuando de una manera tonta y loca, sin tener el punto focal
de lo que está sucediendo, yendo al meollo del asunto para resolver el caso realmente. Y vemos la situación que se empeora cuando apresan menores, cuando apresan gente que no tiene nada que ver con los hechos, y entonces provoca la reacción de las personas en los sectores y provocan más caos de los que tenemos en San Francisco de Macorís. General, cuidado que le corren por tercera. Usted tiene que actuar como debe de ser. Usted está en la mira de la población ahora mismo. Usted está en una situación difícil en San Francisco de Macorís. Y por eso usted tiene que jugar su mejor carta. Vámonos, señor director, con la... Vámonos con la información. Vámonos con el próximo post hasta nosotros tener aquí correctamente. Hablando del general, ayer el general nos dio unas declaraciones. Habló de las armas que tiene la policía incautada, de los detenidos, y habló del caso de la huelga en San Francisco de Macorís. Él dice que cada ciudadano tiene derecho a reclamar y que el trabajo de la policía es preservar la seguridad y la calma. Vamos a escuchar las declaraciones del general César Augusto Cenas Rojas. Tenemos varias personas detenidas para ser sometidas a la acción de justicia. Estaban siendo investigados por el Ministerio Público y la Dirección Central de Investigaciones. Bueno, ayer se hizo un amplio operativo, como le dije, hay varias personas detenidas. Saben que hay varios casos de muerte que están pendientes y ya tenemos 3 personas que van a ser sometidas a la acción de la justicia y hay parte de las personas detenidas. Están aquí para ser enviados al Ministerio Público. Seguiremos con las investigaciones. Y aquel que está delinquiendo sabe que va a tener la policía de frente. Entonces, general, esperamos realmente una respuesta contundente de parte suya. Ahí hay gente que son los mismos que la policía presa en el sector San Martín cuando quieren hacer un bulto, cuando la gente sabe. Ahí de los que están apresados, nada más hay uno solo, un nombre que tiene que ver con eso. Ahí hay uno solo. Y me atrevo a apostar que esa persona va a salir de esto sin tener ninguna averiguación del caso. Estamos casi seguros de eso. Pero, como decimos, todo el mundo aquí tiene mucho que perder y tiene que